Me siento muy contento de estar esta mañana en Ucayali, en esta cálida región del Oriente que siempre nos da una calurosa, efusiva y muy bienvenida acogida. Venimos a realizar, como se hace en el gobierno de transición y emergencia, una serie de actividades que demuestran la preocupación por la que tenemos por el desarrollo de todo el territorio nacional, de todas las regiones. Hace solo dos días, en el aeropuerto Jorge Chávez, recibimos 276.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en el marco del acuerdo que hemos firmado con la facilidad COVAX, organizada por las Naciones Unidas. En este avión, y tienen detrás mío, un lote de 21.990 dosis que serán utilizadas en la región de Ucayali para vacunar con la primera dosis a los adultos mayores de 80 años. Esto es algo que se está haciendo en todo el territorio nacional. Ayer, en una reunión con los gobernadores regionales, el ministro de Salud y el ministro de Salud Pública acordaron con los gobernadores regionales un plan de vacunación que asegura progresivamente la distribución de vacunas a todos los mayores de 18 años, empezando por aquellos que son adultos mayores vulnerables, empezando por los mayores de 80 años, luego siguiendo con los de 70 y luego con los mayores de 60. De tal forma que al terminar el gobierno de transición y emergencia, habremos vacunado a todos los adultos mayores y esperamos contar con un mayor número de dosis de vacunas para poder ampliar este programa de vacunación a otros segmentos de la población. La Dirección Regional de Ucayali, en coordinación con el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, iniciarán de inmediato el proceso de vacunación a los 6.500 adultos mayores de 80 años y seguirán progresivamente vacunando a los mayores de 70 y mayores de 70. Estamos cumpliendo lo que hemos prometido. Como dije hace mucho tiempo, el gobierno de transición y emergencia se caracteriza por no prometer lo que no puede cumplir, pero sí cumplir lo que promete. Y estas vacunas son prueba de ello. Estamos trabajando activamente, no solo en vacunas, sino en muchos otros campos y áreas que son necesarios para combatir la pandemia. La compañía que me acompaña ahora, el señor ministro de Salud, estará supervisando la aplicación y la distribución de estas primeras dosis que llegan a Ucayali. Asimismo, no nos quedamos solamente en el campo de salud y la lucha contra la pandemia. Además de eso, seguimos trabajando en todo el gobierno en temas tales como educación. Y hoy día visitaremos un tambo precisamente para ver cómo Aprendo en Casa está funcionando en la práctica, de tal forma de hacer llegar este servicio público de educación a todos los niños y niñas de nuestro país. También estaremos visitando más adelante a la Plataforma Itinerante de Acción Social, un convenio que involucra a diferentes instituciones del sector público coordinado por el MIDIS. El barco que estará yendo por el río dará servicio a muchísimas personas en toda la zona de Ucayali, la zona ribereña, llevando los servicios públicos de diferentes entidades a aquellos lugares a donde les es difícil a las personas acercarse a las ciudades. De esta manera estamos cumpliendo nuestro compromiso, el compromiso claro y decidido de trabajar por el bien común en todas las regiones del país. Muchísimas gracias, ciudadanos.